Bienvenidos a otro episodio más de Piernas Cruzadas. Porque en Piernas Cruzadas no entran hombres. Hola, hola, ¿cómo estás amiga? Amiga, estoy muy bien. Hoy día estamos tenemos, lejos. Estamos muy lejos y eso me tiene triste porque tenemos que sí. una invitada especial. Así es. Puedes dar la intro, amiga, de esa invitada especial. Miren, esta invitada especial es una persona muy querida por nosotras. Es una chica llena de de alegría. alegría llena de amor es una chica que ha tenido un, es bien loca es, es bien loca pero ha tenido una historia de vida bastante impresionante bastante pro es una profunda chica, bastante profunda exacto y es una chica que siempre huele rico que busca un hombre con plata no cualquier cosa y es una chica que la verdad es que estamos súper felices de tener aquí bienvenida ¡Genia de mente! La bella Hello. genio. Gracias por recibirme. La bella genio. quería estar aquí con ustedes. Qué lindo lugar para estar. Qué lindo ¿Te con no, no puedo hablar así. No, no, antes, no, no. Quiero no, no. que digan cualquier cosa. No, quiero ajá. decirles algo. Por favor, expliquen. Hemos tomado una decisión aquí en Piernas Cruzadas porque siempre nuestro requisito era que las invitadas tenían que ser mujeres. Pero hemos decidido dejar de ser un poco feministas y comenzar a invitar hombres. Pero con la condición de que los hombres, si vienen a este espacio, tienen que estar un poco más in touch de su lado femenino, tienen que sentir su lado femenino o, a, o aceptar la experiencia de conectarse con su lado femenino, Sin como, como Rafaela, que me dejó maquillarla. Me dejó dejarla así regia, con brillo, no como tú, mi amor, que no tienes nada de brillo, ni maquillándote. La típica, tú pareces una man emo, así. Ajá, está. ¿Qué tal, me, qué tal que.? ¿Cómo quieren que hable así? ¿Puedo hablar como yo? Claro, puedes hablar como tú. Diría, yo tengo la no. voz grave, mi año, Yo, yo hablo como Hola hombre. Hablo como tú, no, tú no pero, como... No, pero nunca olvides que tienes que conectar con tu lado femenino. nada más, pero como hombre no hables. Eres súper femenina, guapa y andas con un glow-up de locos. Ay, gracias, bebé. Ay, sí. Ah, Gracias a veces. Ya me comenzaron. No. Yo tengo problemas siempre con el micrófono, no sé por qué. Sí, pero genio, nunca olvides la temática. Es, o sea, el hecho de que estés como que maquillada y así no quiere decir que no eres hombre. ¿Sí okay. me entonces, Sigue siendo estás, hombre. Sí, seguimos odiándote. Estás conectado con ¿No? tu ¿No? lado femenino nada más. Okay. Seguimos odiándote. Perfecto. Sigue siendo hombre. <risa> <risa> Vamos a ver Amor. el primer video, en verdad. Porque hoy día tenemos un tema Oye, bastante te... interesante. Y sobre todo andamos con unos looks super rockeros. Claro, ro estamos rockeros, ¿no? Estamos roqueros. ¿Por estamos qué la super... super... <laughs> ocasión? Porque ya, no ya, sabe, ya vas a ver lo que se viene. Tenemos invitados especiales del extranjero, qué te, te pasa. No un, cualquier un extranjero, cosa. no cualquier cosa. Si ¿Sí o no mugrosa. <risa> 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 se remangó. Tú no Se remangó. Yo también me no, remangó. Es porque para mí es marroquera. Para mí es marroquera, tú sabes. Ver marroquera, tú sabes. A ver, los zapatitos, ver... los zapatitos de Dorothy. Finnish people came come from Vikings or no? No, no because bro. you look like a perfect Viking. I will cast you for Vikings, Vikings Valhalla. I will cast you for Everything. I mean, he, he doesn't exactly. look like an uh, Ecuadorian. Exactly. He looks like like. <laughs> don't say <hold> him <laughs> He looks like what? I don't look like an Ecuadorian. He doesn't what, look uh, like a Finnish, but, but he's yeah. Finnish. Yeah. Yeah. I am Ecuadorian. It, that's yeah. that's flaky. Like what? What? <laughs> I don't know what Ecuadorians look like. Exactly. Yeah, exactly. Equ there's a lot of for for you. are too mixed to how know Ecuadorian what an Ecuadorian look like. like. How Ecuadorian look like? Yeah, that's a good one. I mean, for me, it's like everyone here. <laughs> yeah, this is a great. Because, of because there's a lot of, lo, 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 lot of could, different looking people. You, you could not recognize Ecuadorians. If no, I don't think so. Mm -hmm. no, don't but think we so. can recognize each other from blocks away. Of, in, course, in of course, of uh, Andres, course, Andres. We can recognize you if, if if we have if we're blindfolded and you speak, we know who you are. No, that yeah. that, that, that <laughs> But I know Ecuador. Everywhere I go, if I'm in a subway, I see a guy on the other door, and like, damn, that guy is from Manaví. <laughs> yeah, I mean, I mean <laughs> it's yeah, the same. Qué interesante que justo el clip que salió es justo de lo que estábamos hablando, medio parecido, ¿no? A ver, ¿cómo? De haber estado con alguien de otro país, pero... ¿De qué, pa ¿De qué país pareces? Porque a mí, por ejemplo, cuando yo me voy a otro país y digo que soy ecuatoriana, nadie me cree. Me, me han dicho, col bueno, colombiana, me han dicho argentina, me han dicho española, me han dicho de todo. En verdad no está definido porque el ecuatoriano es muy mezclado. No, no, tenemos... Y sobre todo también tenemos las épocas económicas que han pasado el país, todas las situaciones y, y las personas que han tenido que dejar el país, han tenido, que han tenido que viajar a Europa o a Estados Unidos a trabajar. Entonces, como que ya tienen ese tipo de personas que han tenido que viajar, ya, ya, ya dicen, ah, no, así son los ecuatorianos. Ya, pero es, es el, tú dices el estrato también, ¿verdad? Que les toca migrar para poder... Entonces, más o menos de ahí va como los extranjeros piensan que luce un ecuatoriano. Exacto, ya, ya te entendí. Porque, por ejemplo, eh, me ha pasado también que voy a otro lado, a otro país, a otro continente y no piensan que soy ecuatoriana. Porque no luzco como normalmente debería ser un ecuatoriano que se ha ido a trabajar. Ya, entonces, creo que es mucho también por el, los estratos que tú dices, ¿no? Y, y también sí. por las, las, las cosas que ha pasado en nuestro país, ¿no? De la gente que le toca migrar y demás. Las mezclas, también fuimos y, colonizados. Y, y además de, pero por, por eso, además Ecuador no es un país como que. Eh, tan conocido, ya recién estamos en esa etapa, pero más bien yo creo que es la cultura la que nos hace reconocer a un ecuatoriano en otro lado, más que la pinta. Bien hablado, Emma? ¿eh, Porque imagínate, yo estoy en otro país y yo digo, como camina, como habla, este man es guayaco. No Yo, yo creo que más o menos o, 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 o costeño. O costeño. Sí. Porque, o, o costeño, claro. Entonces, yo creo que por ahí va lo que dice Genio. Esa es ni mi niña, no, bien aprendida. Ni Está acostumbrado a relacionarse con sus amigos de Black Zone, ¿no? Y para él, los ecuatorianos. Lucen así. Lucen como, como la gente de Black Zone. Como Song. Nicolás. Y, como Nicolás, como Santiago. Como Santiago. Entonces, para él, los ecuatorianos son más o menos el, lo que tú dices, el, el colonizador. Sí, sí, yo razón. me acuerdo que en la época del COVID, yo una vez viajé, este, a, estaba yéndome a Bolivia, y a mí me gusta ir con él, porque el churro, el churro se me pone muy grande. Ahorita no estoy churro, ahorita estoy hecha ondas. Pero cuando, cuando voy en el, en el avión, mis churros se ponen muy locos. Entonces ir era un viaje. Parece mentira, pero para ir a Bolivia son como 16 horas y como 2000 dólares cuesta el pasaje. Entonces, Carísimo, no, pero sí, bueno. Y, y es aquí en no nomás. Pero tienes que hacer parada <laughs> en todos lados para llegar a Bolivia. Pero bueno, la cosa es que yo me había puesto un turbante para cubrirme el pelo y no tener el pelo suelto y que no me dé calor. Y estaba con y la y mascarilla. Que una y cuando bomba. me vieron, todo el mundo me hablaba en inglés. En todos los aeropuertos no donde paré, me hablaban creer. en inglés. Bien. Y ahora sí, como que no hablo español. Y me decían, pero tú pareces, claro, por la mirada Entonces me decían, pero tú pareces como turca No sé, algo así Digo, no, soy, soy, soy ecuatoriana Así como, mira mi pasaporte ajá, entonces ajá. Pero siempre era como Hi, hello, how are you? Uh, welcome How can I help you? Y yo así como, me puedes ayudar hablando español, comenzando por ahí <laughs> O sea, no pasa nada Ahorita que lo pienso, sí pareces una mam bellísima del Líbano Ajá, modelo de Líbano Israelí, like, como tú y tú, son, son hermanos. y tú hindú de Bollywood ¿Cómo te digo la que? ¿Cómo se llama la, 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 si la, hindú. la chopra? ¿Cómo que se llama? Prianka. Prianca Chopra, es igualita. Grafique, por favor. <laughs> bueno, yo la verdad, en mi humilde opinión, creo que es más bonita. <laughs> no, está súper pero humilde. Si pero sí parece que su... eres más guapa que Priyanka. Súper ella es más tosca. Súper humilde. Pero, o sea, por ejemplo, se me ha dicho, pero la típica. No conoces mucho de Latinoamérica, entonces Latinoamérica es México. Uh -huh. Entonces, you like, la, o sea, luces como mexicana. entiendes? You look like. You look like Me Mexica. Ya yeah, así nada más. Ya. Bueno. En fin. Pero, 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 pero si quieren, podemos ir con los clips y la traducción es abajo, por favor. Yo no sé en qué momento nos fuimos a. Habla como, habla como le salga Y le va a lerga. Es va a Me ver, no encanta eso de ti. <laughs> Sofía Vergara. A ella no le importa. Ella es. Pero original. ¿sabes que Sofía Vergara, en verdad, o sea, sí puede hablar inglés, inglés como gringa, No, es un personaje claro. obviamente cae. lo que ya sabe. Like ella habla like this because it ah, helps. Exacto. Pero le sale increíble. Es como, like, if I'm going to a casting, I'm going to talk like this. Oye, like, pero amo, amo, como, amo como. Ah, de verdad que vendería más que hables claro. y como, como latino. Vende más como a que ringa. tenga. Sí, porque en muchas en veces a mí razón, me han dicho. Pero Pedro Pascal sigue hablando así. A mí me han dicho no muchas veces. Muchas veces me han dicho, pero tú tienes muy buen inglés. Y yo, ah, sí, gracias. Pero no tienes acento. Y yo, así gracias. No, deberías tener acento. Les gusta, les lo gusta la banda, que no lo creas. Les gusta a la Vamos a ver babaya. qué dice el finlandés. A ver qué Co dice. Have a, converse, a special conversation with, with Nino. I know you love food, but I think Andrés is more in love with the culinary. Yeah, the yeah. Culinary. Nino Peace. is in love with a couple of dishes that we have presented to him all, over these six times. This six or seven times he's come here. But the thing, the funny thing is that every time Nino comes, he always brings a, another Finnish person along with him to meet Ecuador because he's so in love with our culture and with our food and with—I mean, of course, we are brothers. We really are, and it's like a family. So it's not only about Ecuador, but it has to do a lot with Ecuador. But what how, are your dishes? I'm it. really, I'm really bad with the with the names of the dishes. But Nicolas, the drummer of the band, he has introduced me basically every Everything. single dish. Right. Encebollado. Oh fuck, I love that. <sighs> I, I think maybe that's number 1 for me. Yeah, that's number 1. You know, there's a great place behind the corner where where, where I'm staying. Yeah, like two times La a, La week madrina, a week there. La madrina Omega, omega 3. 3. Omega 3. Omega 3. Lo it is. But, but the cool <laughs> thing about this is that listen to this conjecture of of time and space that that really like kind of tells you why our friendship was meant to be. But Nino's parents made for us, and if you remember, Andres, this is it's, it's a little bit of pride, but it's not actually. The list of soups in the world, which one is number one? <inaudible> Finnish salmon soup. Ah, yeah, and number wow. two is yeah. in really cool. uh, yeah. Yeah. So, That sounds amazing. Yeah. Two best soups in the world. First from Finland and the second Ecuadorian. Ecuador. Sí, But wow. it Pero fue hecho por sus padres. Y have no. Like, when we ate it, Nico y yo, es como este movie Ratatouille, donde mm -hmm. el the de the, the critic <laughs> goes back a life in la vida y se a cuando es un niño su madre's Ratatouille. That's es como no, se sentía. pero Andrés se comió la sopa. Yo, la verdad, mire. Espérate un segundo, porque las, no le vas a ver lo que pasa aquí después. Yeah. Porque si hasta ahí llega el clip. Lo que pasa aquí después es que el man comienza a describir cómo es la sopa. Y a Andrés se le vuela el cerebro, o sea, ¿y cómo se prepara y qué es? Porque lo que es mundialmente votada por los eh, por la gente que define cuál es la mejor sopa del mundo no los finlandeses en todo el mundo la votación de mundial de la mejor sopa del mundo es esta sopa de salmón que hablan los finlandeses. Claro, la primera es la sopa de salmón, la segunda es el encebollado y la tercera es la sopa de maní de Bolivia. Ah, tú sí sabes. Claro, que vio a Bolivia. ¿Y ¿Cómo sabes eso? La, la sopa de maní, porque yo lo investigué, pues, en Bolivia. ¿Por qué estuvo, estuvo en Bolivia? Full yo viví tonto. dos meses en Bolivia, entonces y, yo, me, y amo ese país, entonces fue como una segunda casa, entonces investigué y la sopa de maní era ¿Y un debate de es más, si la sopa de maní era más rica que el ensebollado. Ah, la ya sopa sé de maní es deliciosa, ah, es deliciosa, ah. es deliciosa. <laughs> Pero no, ¿qué tiene? ¿Cuál es su Tiene como. No, no tiene pescado, ah, tiene cierto, carnecita. Que esos no tienen mal, Tiene pues. carnecita. Sí, brother, pero piensas? sí tienen pescado. Lo traen de Perú. Sí. Entonces. Pero ya, pero claro, el pescado no es fresco, digamos. Claro, no es fresco como el de acá. ¿no? Y sus especialidades no son con pescado. No, son con sus especialidades carne, son con, con la pollo. carne, ellos como los argentinos, con carne, carne, full carne, full parrillada, full. Pero esa maní tiene alguna proteína ahí. ¿eh? Tiene carne, ah, carne, la sopa de maní. Sí, pero es deliciosa esa sopa de maní. Pero algo que recalco yo de, de, de lo que están hablando aquí y algo que es muy importante es que es verdad que nuestra comida es demasiado rica. Oye, ¿sabes qué? Bueno, o tiene, sea, uno ya, se va no del tiene país y extraña su comida. No, no, no. Se tiene mucha publicidad. No solo, sí, vas a ver, ya poco a poco pero creo que vamos a el mundo. Nuestra comida es tres o cuatro veces super, me, a super a la superior a la peruana. De largo. Pocale. O sea... Brother. Nosotros tenemos variedad. El peruano te dice que, que, que es un diferent, tacu que es un papas. arroz con carne. ¿Qué más? Un, ¿Cómo se llama la, la guabada es esa rica, que, ¿no? que es con papa? Funados por no, los no, peruanos. Funados No, no, la otra. Todo lo que es con papa, que es como enrollado de atún. Causa. La causa. ¿Qué es la causa? ¿Un enrollado de atún? Tengo que decir que nuestra, nuestra comida está muy. Infravalorada. La verdad es que la gente no tiene idea de lo rica que es la comida ecuatoriana. A mí me pasó que yo viví los cinco meses que viví en Turquía y yo no aguantaba. Mi mamá me tuvo que mandar con alguien, buscó a alguien que sí, se vaya a Turquía brother. y me mandó en cebollado en lata. Y yo hice un yapingacho. Un día me fui al super, y hice compras y me hice un yapingacho porque necesitaba algo ecuatoriano. Claro. Y la papa no es, la, no, no es lo mismo que la papa chola. No, la, la, ah, es todo, claro. claro. No se deshace, Oye, tripea se que explica. a mí se me deshacía. Yo hacía las bolitas de papi y se me deshacían y yo decía, no, Dios mío, así nunca voy a ganar más No sabía Chef. que cambiaba la papa según el país. Claro. claro. No es papachola, es más, y la es papachola más, sí Perú, se compacta. Es más, en en Perú hay diferentes se me tipos de papas. O sea, en Perú tú vas y lo que más hay es variedad de papas. O sea, es increíble, pero yo sí creo que. Claro, con razón tienen el camote. Eh, yo sí creo que la comida ecuatoriana le falta un poco más de publicidad. No y yo y como es que como buena chola, escuchar un finlandés hablar súper bien de nuestra comida. Y, y yo como buena chola me fui al súper un día y vi el en el Guineo, decía. Traído de Ecuador y yo, ¡ra! A cinco dólares Aquí está mi Clara, cinco dólares de dinero, pero de Ecuador el mundo. ¿Qué vas a saber Carísimo, de Alvarito metiéndose el en la clip. me están indicando por acá. Oh, oh, you know, love... Wait, wait, wait. Tell, tell him the story of when we, we send you the ticket to fly to our city and we were writing to you, we were speaking to you how the city name sounds <laughs> and how, what you actually yes, thought I, of I, you. I, We're not gonna I get did, canceled yeah. by it. I didn't. I didn't know how to pronounce <laughs> I, uh, and say uh, the name of your city, kill. Yeah, because in a way, Finnish people say because we say every letter like it is. Hard to explain, but I would say it, Waikau, something like that. <laughs> ah, and then <laughs> you say every letter, yes. and then I started to think because I was I was going uh, via Miami, yes, or New York, or whatever. So. Because uh, they will ask me, where are you going, sir? And if I start to say, gua, 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 they, will, they will arrest me. Yeah. So I asked ask from Santiago, how do you pronounce your, your name of your city? Uh -huh. And you said, Guayaquil. And I said, Guayaquil? Yeah, almost Guayaquil. And is in Finnish, retarded. We oh. no, no, started a la gente, to laugh. Then I told these guys, and since then it's an inside joke. Yeah, it's totally inside joke. Yeah, you know. so, el man muerto. De, de ahora en adelante le voy a decir a la gente Vaya aquí. No van a saber que les estoy diciendo retardado. Ay, no te creo ya Vaya. Aquí. El man se moría de vergüenza en ese capítulo de decir. Y me encanta que Santiago le dice tranquilo que no, no nos van a cancelar. O sea, esto no, no lo van a ver en Finlandia. Claro. Claro, o sea, para él tuvo que haber sido rarísimo. Es guayaquil, sobre todo claro. por cómo se pronuncian en su idioma las cosas. Claro, en me finlandés me un perro. es gua, otra gua, cosa. Guayaquil. Ya sería gua, Guayaquil. Este, y dice Guayaquil este se, sería, se va este a si, reventar. Es que estamos conversando, me recuerdas, Nino es baterista. Nino no. es guitarrista de una ah, banda guitarista. que se llama Black Sun. Ah, qué cool. los Integrante de Santiago, Nicolás, Christopher y Nino. La esposa de Nino, que es la vocalista. La vocalista, que es una... Que se llama, se me fue el nombre. Neta. O sea, es una, ba una, una banda finlandesa ecuatoriana. Ecuatoriana finlandesa. Que no hay acá en Ecuador una mezcla así. Y todos juntos suenan de ley, que has visto Black Song. Claro, he visto los hecho videos. ¿te Sí, ¿tú has hecho reaccionado? Yo actué en un video de Black Sun. Ah, cierto, en, he el, en el video de la del. Ah, cierto. Pero bueno, maravillosos. O sea, la idea creativa es una locura. Es, es El que es larguísimo. El que es larguísimo, sí. Como media hora que ganó más. Claro, no, no, es que nuestro director. por pues dirige esos videos. Premios en New York, premios Ahora, en New Ahora como Gustavo Arguello, el director. Okay. Gustavo Arguello ¿Qué de los vas A ti no te dirige uh. Gustavo Arguello como grosa No, parece. anda Pitiona, ¿Qué de <laughs> este podcast? Porque primero están todos hablando <laughs> de Es que Rafaela, Rafaela está como, no sé, dándome unos vibes así de. De mala. No, es como. Ahí está así, pues toda hecha la, la perra. Y es así. Yo no la las ves. estoy escuchando. Me encanta ver la, la dinámica que ustedes dos tienen, es increíble. ¿En serio? Sí, se hablan. Me oh, dice a mí. Se manejan me muy encanta. bien. Pero aprende, ¿sí aprende? Es que me encanta. Aprende, no me encanta que pasa. se mane... Me encanta que este man esté hablando también de nuestra ciudad, porque nosotros a veces sí, creo que no bonito. vemos no, co las cosas lindas, con tantas cosas que pasan en nuestro país. Por ejemplo, ¿tú Le ponemos puedes, todos los peros y que sí, que, ¿tú me que ir, decir algo ir, romántico ir, este de Guayaquil. Genial. Es una locura. ¿Ah? Algo romántico de Guayaquil, ¿qué puedes decir? Algo romántico de Guayaquil. De tu tierra, ¿qué ¿La playa está una hora? Yo, eh, No es tan romántico lo que voy a decir, pero es que. Algo si, bonito por pues, refiero. Si viene un extranjero y una guayaca lo coge a cargo, ese hijo de puta va a saber lo que es bueno. <laughs> <laughs> sí o no. Esa es. es igual... Yo, sometido, yo, tengo algo... yo cuando sometido. vivía en Montañita y, y venían los europeos y los gringos, es impresionante como decían, ay, en este espacio Si sí lo puedo decir, que la Guayaca la es la, de, las mujeres, mujeres, de las mujeres más impresionantes en la cama en el mundo. Vea, eh. Ay, ay, ay. No me consta. A mí sí. claro, pues eres hombre. <laughs> Tenemos otro clip de, de este, el último, no me de este finlandés. What is the, the origin of the language? Is it like no, Don't ask me that. The, I have no idea. They, but, that's, <laughs> but Finnish is, is just like only spoken in Finland. Yes, yeah, yes There's nothing similar. We have like, we have like we have in Scandinavia, but Sweden, Norway, uh, Denmark doesn't sound at all uh, like listen, Finnish. No, listen. Listen. I I ask exactly that same question uh -huh. that you asked when we were there because I I. When I was in Finland, I was I tried to be very polite, at least like using the language and asking politely for a beer in a bar. I would say "kummenen uh, kalia kitos" means 10 beers, please," uh -huh. because it was easier to easier to order ten than one many times. Yeah. So you would just once order ten and and then you're done. And I asked exactly that same question to a couple of guys in the studio, and they they gave me this explanation that was very complex and and it's a mixture of a lot of things but they don't even know like what's the real meaning of it and please explain to them what kusipala kusipala oh that's i mean in very summary how many how many meanings does the, the expression uh, kusipala have it's like, like, like tense. No, like tens no tens yeah it's <laughs> kusi kusipala kusi can can mean like six or it means your moon or it means uh, uh shit but and i mean i mean things. it's it's so many different meanings and pala is like return on 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 fire uh so when you when you <laughs> what the fuck yes it, yes it depends those two words yes. can mean mean like but, but like the, 15 different things but the, the context meets the meaning to, when you're talking between uh it's it can Totally means something totally else. But people can l lose the meaning. Yeah. No, no, no. Or you they, always, you always know when know, you, 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 always know. know yeah. no, 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 you always know. But if you're a you foreigner, you're you're completely screwed. Yeah. Like there's no way you will find out. But that's 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 beautiful. That you, it's amazing to us that you have a language that is all your own and that was always there and that came from some forgotten roots down the line of humanity. That's was, crazy. Shit. And the best 100%. thing is that when we speak that lang, uh, language nadie más nobody, no one else nobody understands, understands. it. Wait, <laughs> es increíble, ¿no? Ese cusipal vas a recordar cusipal, no sé, vas a como recordar el quicho ahora. Oye, sabes qué? Es ¿Es que, que, que en verdad, en verdad, que, verdad que es, yo madre, claro, de es algo muy, así. De de ellos, poco, ellos no son ellos, ¿no? es que ellos no fueron colonizados. Ellos colonizaron. ¿Tú investigaste, seguro. ¿no? Los europeos sí, colonizaron. Sí, no me una tarea, brother. investiga esta man en los colegio, nada más. No, eso no explica Ay, por colegio. favor, Mare. Ay, soy inteligente, perdón. Sí, nosotros nosotros ay, no sabíamos. Ay, por favor, Mare. Tú investigas, porque... Perdóname, solamente teléfono. soy inteligente. No, no si Andrés con y yo Google. no sabíamos que Finlandia... Eh, Finlandia no son vikingos. Los finlandeses no, no, son, no vikingos. son vikingos y a pesar de que el man parece, parece vikingo y el Pero, amigo el parece... Pero el man se para de miedo. No, exacto. Se parece a Thor, no sé. Lo, no son vikingos y no tienen nada que ver con los vikingos y el idioma, como dice el man de Finlandia, no tiene que ver ni con Suecia, ni con Suiza, ni con Dinamarca, es ni con Normandía. Ni, uh -huh. No, perdón, Normandía no hablé weá. Noruega quise decir. Porque, ni con Noruega. Porque pasa mucho que, por ejemplo, para nosotros todos los chinos son iguales, todos los asiáticos son iguales. Entonces ¿Sí, a cualquier Ajá. asiático, japonés... Este tailandés lo que sea, le hacemos chino. chino. <laughs> para ellos, nosotros los latinos somos todos iguales. Claro. Entonces a todos nos dicen peruanos o colombianos o mexicanos. O mexicanos. A todos. Y para nosotros también todos los europeos se ven iguales. Entonces sí. yo tranquilamente podría decir que es un man de Suecia, un man de Noruega, un man de, eh, de Inglaterra, un man de. Yo tranquilamente podría decir lo mismo. Entonces es chistoso porque, claro, ellos si sí ven sus propias diferencias como nosotros, nosotros que nosotros decimos perdón esa no tiene cara colombiana entre, claro nosotros no. somos ajá. muy distintos esa tiene peruan, y es como cuando tú le dices a un, a un chino que eres chino y el man te dice no de Japón y se pone claro, bravo claro, respétame o sea, hablando claro, como que dentro de Ecuador como <laughs> la diferencia <laughs> entre las quisteñas y las manabitas Claro. Oye, aquí está... Oye, pero las quiteñas son algonas ahora, ¿eh? no, son no No, no, Ahora la raza ha cambiado y ya son algonas. Ha no cambiado la raza. Ahí plan. Te lo digo. Es mezclado con la ya, por eso, eso es cambiar la raza. Con las manavitas. La raza es cuando mete. Pero en general hablando en Latinoamérica, <laughs> perdón quiteñas, no me funen, es cierta que me funen. Pero hablando en Latinoamérica Estaña Si tenemos tiene esa diferencia de, de las dejamos, colombianas. A la de o sea, Colombia <laughs> tiene como las mujeres de Colombia, tú sabes que son colombianas más allá de su caras, por su cuerpo. Claro. Sí, pero al final, ¿por qué? Porque son operadas. Porque... porque es muy común la cirugía plástica allá. Yo creo entonces, que... no sé. la verdad es que esta es mi opinión, un poco funable tal vez, pero es mi opinión. Como la cirugía plástica es muy común allá, parece que todas se hicieron el mismo cuerpo con el mismo de, autor. De, de, sí, desde correcto. Porque igual pasa aquí en la televisión. En la televisión aquí cotoriana, la mayoría, ah, yeah. desde todas desde tienen el 14, mismo digo, cuerpo. Allá, todas, todas. <laughs> no, de lo Digo, estoy jodiendo, ¿no? Bueno, se ha cortado, ha sido. Tan ameno esto que el que tiempo para, ha sido nos muy falta corto. Tiempo, sí. Es la primera Eres vez nuestra, que recibimos un podcast vez... en inglés. Ah, sabiste a mí. entendiste completamente y no tenía no, subtítulos. No, tuve ¿eh? que leer y la cabeza de Jaime no me dejaba leer. Sí, muchas cosas. digo así, tratando de ver. y Tratando yo de leer y entender qué decían. Espero amiga, que no se vuelva a repetir. No, sí, hagamos un podcast solamente <laughs> en inglés. Yo te digo cómo. Tú lees nada más como dice tal cosa. Talk y toque. gracias a nuestra querida amiga Rafaela que <laughs> La nos acompañó hoy género. día. El primer hombre que ha pisado Ñaña. piernas cruzadas. Tenemos que convencer a Andrés Crespo. Pero claro, pero tiene que ejemplo. estar en touch con su parte femenina. Pero sería increíble verlo maquillado, Odio. Andrés. Sería y creo que no lo haría. Porque ya sería careperra. Claro, ya no sería careperro, sería careperra. <laughs> Queremos a careperra en piernas cruzadas. Quiero a <laughs> careperra, me encanta careperra ustedes lo de que se maquillen obvio gracias por invitarme me encanta su espacio son lo máximo chao chao te queremos genial. te queremos Genia te queremos Careperra a todos